Amigos, pues aquí estamos en la bahía de Tampa con Rolando y Luis. ¿Eh? Un saludo para ellos grande. ¿Quiere decir algo, mi hermano? Bueno, estamos aquí tratando de hay buena pesca, hay movimiento hoy aquí. Estamos tirando con camarones, estamos tirando con kingfish y pues hasta ahora no se ha venido nada bueno, pero lo esperamos pronto. Y a ver qué se pega. Y a ver qué se pega, tengo esperanza de eso. Saludos a Gloria y a la familia. Se les quiere. Saludos, Gloria, y a la familia. Hermanito Luis, ¿quieres decir algo aquí? Todo bien. Todo bien, por ahí está. Buen black drone que sacó. Ahí lo tienen a él, amigos. Con un black drone. Está bueno, Luis, ¿sí? Sí, está bueno. Miren, amigos, qué belleza. Ese tiene sus 15 pulgadas fácil. 15 pulgadas tiene ese. Esto puedes coger 5. 5. Si no me equivoco, está entre 14 y 24. Si no me equivoco. La medida que puedes llevarlo. Enséñamelo ahí para acá un momentico, ¿eh? Miren, amigos, qué belleza de black drone es. Está súper bello. ¿Tienes una regla por ahí? Vamos a medírselo ahí a ver, para que vean. Yo digo que tiene 15 pulgadas. Ten cuidado. Tiene 15 y media, amigos. 15 y media tiene. Está súper bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Amigos, ahí está, amigos. Miren esto, amigos. Miren qué belleza. Una cherna. Súper buena, amigos. Miren eso. Wow. Súper buena.
Ahí está, amigos. Súper bella la cherna esta. Miren eso. Ahí está. Y la hemos capturado con el Yosuri este. Es color plateado y negro por arriba. Ahí está. Pues vamos a soltarla. Súper. Amigos, miren eso, amigos, miren qué clase de macarela esa. Wow, está súper. Miren eso, amigos, qué clase de macarela esa. Ahí está, amigos. Súper. Ahí traigo algo, amigos. Un bicho feo. Bueno, este yo lo conozco como pez lagartija. Ahí está. Amigos. Un lady también hemos sacado. Ahí está. Súper. Ahí está, amigos, otro ladyfish. Pues son los que están aquí ahora mismo cayéndolo atrás a los pescados. Miren, amigos, pues allá hay dos personas en un kayak, en dos kayaks. Y si pueden ver al lado, ahí es donde está la concentración hoy de los peces. Donde vean esas aves, pues a seguirlas, amigos. ¿Okay? Al parecer andan por aquí, amigos. Vamos a echarle unos tiros por aquí, a ver. Ahí está, amigos. Miren eso, amigos, una chernita.
esa. Con este señuelo, amigos. Ahí está. Vamos a soltarlo, amigos. Súper. Bueno, amigos, pues toda esa pesca aquí alrededor de la bahía de Tampa la hemos estado haciendo con este señuelo. Es un, aquí lo tienen, es un Mag Cristal Minnow de 125F. Y es negro, como con escama por arriba, y plateado. Una paleta cortica para que no baje mucho, y tres anzuelos. Así que acá adelante recuerden que a muchas personas no les gusta ponérselo, pero yo sí se los pongo. Es una presilla con un quitavuelta, se me hace mucho más fácil y por lo menos yo no veo ninguna diferencia a la hora del nado. Ahí está, amigos. No viene haciendo peso, así que ya veremos qué es. Oh, miren esto, amigos, qué belleza. Una truchita súper chiquita, del tamaño del señuelo prácticamente. Wow. Ok. Ahí está. Miren esto, amigos. hay que reírse, de verdad que sí. Miren qué belleza esta, amigos. Me encanta este paisaje de aquí. Ahí está, amigos. Wow, miren, amigos, otra chernita. Ahí está. Súper. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Miren eso. Una chernita, amigos. Ahí está. Ahí está, amigos. Y todo con el mismo señuelo. Ahí está. Recuerden que es un cristal, es un Mag Cristal Minnow 125, ¿okay? De los Yosuri.